Y hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de esta serie Age of Empires Online, que estamos ya con los persas ya a nivel 36. Y Soli, que Soliquete, que es una agonía a nivel 39. Sí, lo puedo subir ya al 40. Tenemos aquí algunas cosas que nos han dado free, que había un loco que se ha puesto a dar cosas gratis. Y tengo esta tienda de filos épicos. Tenemos ya la de los blasones épicos y la de los filos épicos, así que la vamos a plantar también aquí. Que todo esto son armamento épico nivel 40. Y vamos a pillar ahora el de las armas. Así que tenemos, ahora cuando subamos a nivel 40, podríamos dejarnos aquí algunos dineros. O no. O no. Algunas cositas Puedes sí. seguir tirando de ludopatía y que no te toque No, nada. no, 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 no. Estos son tiendas de armas y Ah, armadura vale. mora nivel 40, O sea que esto ¿Y ya. lo puedes, y me las puedes vender a mí? O sea, No. ¿me las puedes tradear? Joder. Nine, Pues nine, está nine. rollo, Sí, joder. o si quieres, pregunta que yo te puedo dar los materiales para fabricarla. Voy a preguntar. ¿Son Pues, buenas las cosas? Pues a son ver, moras, me sudan las pelotas. son moradas, pero vamos a ver. Por ejemplo, las cosas a distancia no tienen alcance, por ejemplo. O sea, ¿Cómo? que las cosas moras, o sea, las cosas de a distancia de alcance. No, o sea, las cosas de a distancia no tienen alcance, ¿sabes? Las flechas no tienen alcance, el Ya, arco por no eso tiene digo. alcance, el arma de asedio no tiene alcance, o sea, esas cosas un poco meh. Sí, son para pa salir del 40. Exacto. Del primer Exacto, para tener 40. arco al 40. Así que venga, cuando tú quieras, ¿Qué? le ¿Le damos doy caña. ya? Dale caña, vamos a ver qué. La isla de Elafonisi. El Afonisi, exacto. Pues venga, darle a la isla de Elafonisi. El Afonisi y vamos a hacer un cretita, gente. Vamos a hacer un creta y también en el futuro haremos la campaña o intentaremos hacer la campaña, manqueando de una manera atroz, también la de Chipre y Atenas. Que lo de Atenas es una cosa que yo sepa nueva del mod. O sea, del mod del Project Celeste este. Creo, ¿eh? No, no, no. No me suena que estuviera en la original. Pero vamos, también había cosas de Persia y toda la hostia. Bueno, vamos a usar nuestro consumible. Aquí, 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 aquí. Pero ¿por qué no? Este aquí. Y venga, pero ¿por qué no lo puedo hacer más cerca? Aquí. Aquí. Por favor, venga ya. Explorar un poquito de. Venga, vamos a explorar una mejilla después de haber perdido tanto tiempo. Tampoco hay mucho que explorar, en verdad. No, la verdad que no. Bueno, no sé, sí, aquí creo que era para abajo ahora, ¿no? Ah, mira, aquí hay más vallitas. Bueno, espérate, por aquí abajo no nos atacarán, ¿verdad? No, no, no. Oh, no sea que se bajen de un barco que ya sería la repolla. No sé yo. Bueno, no, no creo. Si nos atacan por ahí, pues nada, arrastrar y ya está. No, qué más que resta. Hay que estar listo para todo. Venga, entrega ya esa piedriki que tiene. Eso. Vamos a ver. Aldeano para cuál. Eso está siempre muy bien. Yo también he estado. He manqueado ahora, también. Tú sabes que somos adictos al manqueo. Eso Sí, no es. hombre, no, que nos falte el manqueo nunca. Vale, es la sal de la vida. Vale, más o ¿A menos. dónde vas, carajote? Más o menos todo va bien. Estamos un poquito apurados con la comida, porque eso es normal al principio. Se está apurado con la comida, estamos sacando tropas. Venga, aldeanito, madre mía, la que voy a liar.
Que no puede hacer cacha. Ni cacha, ni poblachón, ni nada. Bueno, casitas y con eso vamos a ir tirando. Que sepáis, gente, que venimos de una partida de calentamiento en la que hemos conseguido hacerle frente a los arqueros, ¿eh? Oh, caballitos. Caballeritos. Pues ya está. Voy tirando el establo. Y haciendo el cuartel en cuanto pueda, porque ahora mismo lo puedo. ¡Madre mía! Uy, está a punto de hacer otro establo, ¿eh? Otro establo, está bien, está bien. O sea, sería ya la prueba definitiva del retardismo ilustrado. Que, por otro lado, no me sorprendería. Hombre, mí, pero... Ya. Simplemente es la requete confirmación de todo. De lo evidente. Te necesito haciendo ya más casas porque no puedo venir ahora. Tira madre. Sacamos caballería ya, pero claro, aquí la caballería por donde venía. Caballería, pues me está viniendo por la izquierda. No, perdón. Digo, sacar la caballería, pero por donde venían los arietes. Ah, hostia, es verdad. Los arietes, pues yo creo que un poquito tira. Uy, no, la ayuda especial. No, esto que viene bandía. Corre. Creo que. ¿Por aquí? Sí, juraría que era por ahí, por donde salía. Venga. Corre ahora que no viene nadie, pasa. Tengo a alguien parado, ¿no? Tú. Yo también. Aquí. Pues este lleva parado 3 millones de años, te lo digo. Y verdad, las casas también lleva para un rato. Cabrón. Estoy sacando ya lanceritos. Sí, papistas. Sí, jamás. Madre mía. Ponte a coger madera. Vale, y el mercado va a ser el mercado más useless que yo he visto nunca, pero bueno. Echate para atrás, weón. Echate para atrás. No, quiero, si lo que quiero es que mueran. No, coño, pero tendrás que conservar las tropas. El lancero. Vale, voy a poner para que se vayan. Es que no quiero conservar caballos, Galvin. Es que los caballos aquí... Está ocupando población, ¿no, hijo? Bueno. No. Déjate de recoger mierda, venga. Muy mal, te lo digo. ¡Yo! Vamos. Con hipapista, ¿eh? Sí, estoy sacando de papista, ¿eh? Estoy sacando... Dios mío. Sí, ya te he dicho yo que con esos dos hipapistas... Bueno, dos hipapistas y venga la torre, que ataque el hipapista, porque si no... Que no nos viola. No, o sea que estamos ahí. No paro de sacar gente, pero... Vale. Yo también, pero... Está la cosa, es que estoy ahí, en la segunda edad todavía. Es que todo de penuria. ¿Sabes qué voy a hacer? Porque veo que no hay... ¡Que sale, sale la torre, torre! ¡Corre! ¡Ariete! ¿Por qué se ha quedado parado? ¡Pues inútil! ¡Pantalla! ¡Pantalla, pero pantalla! Sí. No, ya, pero si yo hablo. Corre, esa caballería. Fuera la caballería. Espérate, no, ya ahora vamos a volver para los mojoncillos. Mira, vuelve tú y yo voy para arriba. Voy a tener que echar un cable ahí, Venga, ahora venga. No es que vaya mal, es que voy lo siguiente. No tengo a nadie.
Ahora cuando eso sacaré los gaseta, Porque me he quedado sin nadie. Espérate, espérate. ¿Dónde está mi caballería? Movete de la caballería, te dejas caballería en medio. Venga. Joder, qué manqueada más grande. Esta manqueada es especialmente tóxica ya, ¿eh? Es de esta que te deja un regusto ya sabor metálico en la boca ya, que dices tú, buah, esto no puede no, ser. Pues no vienen pocos, precisamente, ¿eh? Ya. Y yo es que no tengo comida, y tengo 8 días cogiendo comida, pero... No, estos hipapistas nos han violado, te lo digo. No, yo tengo gente todavía. Bueno, sí, un hipapista tengo. Estoy sacando hipapistas, pero... El hipapista no es que quite mucho, pero es que... Quita mucho la infantería. Dios, ahora viene... De ahí podemos hacer un tapón curioso. Sí, sí, mira a la izquierda ahora. Vienen dos oleadas de esas. Se me cuela hasta la cocina. A ver. ¿Tú no tienes a nadie, cabrón? Coño, te estoy diciendo que me quedé vacío. Sacando. No han sobrepasado. A ver, ¿quién puedo sacar? Voy a sacar a casa este. Yo también, venga. No, puedo sacar fuerza de esa... ¡No! Me he equivocado el botón. ¡Qué manqueada más grande! Venga. Molestará. Pero la fortaleza tarda 2 días en salir. Ya, bueno, pero hijo mío. Creo que está mejor usada. Me la pone ahí, tú, mi cara, me caro, donde tenía... Madera a tope, venga. Saca cosas de la fortaleza. ¿Qué? Saca que gente que va, esto no va así. No tengo unidades para sacar de la fortaleza. ¿Tú te crees que ahora la fortaleza es... está ahí para que tanque daño? Madre mía, madre mía. Muévete para atrás. Es que vienen. Ya sé que hay papistas por lo menos, pero es que ya mira por dónde vamos. Y es que saca una cosa y vienen, caballero. Saca otra cosa y vienen de lo otro. No, yo creo que es un mal. Estamos muy tarde a la hora de hacer... fuera de aquí. No nos para esa gente, pero... Pero no es suficiente. Da igual, es que no llegamos a hacer balate nunca. Yo he estado especialmente lento en esta partida. Vamos a darle reinicia. No, aguanta. Voy a intentar... Bueno, es que no. Es que no para de venir, chiquillo. Venga, va. Manqueadas. Manqueada... previsible, porque es que nunca... Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se ha reiniciado? Eso digo yo. Todavía... El juego ha fallado. Espérate, voy a mi ciudad. Este ya no pudo conectarse, ahí sigue. No. A ver, venga, ahora.
Ahora, venga, perfecto. Uy, a veces da fallo, pero bueno. Bueno, pues es el mismo, ¿no? Montaña, no, montaña, no, meseta, meseta, no No sé qué. sé qué del aerosol. Vale, muy bien. Yo no lo hubiera dicho mejor. No, este no es el mismo, ¿eh? Si le da a reiniciar, ¿cómo no va a ser el mismo? No, pues este no es el mismo, weón. O no lo ve, que es otro mapa. ¿Seguro? Coño. Míralo. No, carajo, es el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo? Sí, carajo. Hostia, verdad, sí. Sí, cállate, cállate, eres mío. Vale, bueno. Vamos a hacer la piedra. Vale, nada más avanza la segunda edad. Venga, caballería. Esta caballería, si quiere, la podemos dejar para que nos eche un cable de vez en cuando. Hasta que venga el ariete, ¿vale? ¿Cómo dices? Dejarla aquí. Ah, vale, ya, ya te entiendo, vale. Y que venga cuando estemos un poquito malamente. A ver, es que realmente la podemos dejar más arriba, porque el primer ariete al final nunca lo matamos. Y acaba de esta gente. Bueno, lo ponemos ahí ya. Avanzamos a campeón. Esto aquí. Vale. Sí, no. Ahora mismo estamos muy mal con la comida. Y no podemos cada. No podemos estar ahí haciéndonos el gilipille. Yo, ¿cómo que no tengo gente cogiendo madera, tío? Me cago en la mano. Oh, ¡buenos días! Buenos días, Mari Carmen. No voy a hacer torres. Pues a pelo, no para nada. Joder. Bueno, sí, no, no, el oro hay que cogerlo porque si quiere está haciendo estas estupideces, ¿eh? Joder. Ahora, venga. Corre. Maldita sea. La piedra de los cojones. La piedra no, las casas. Joder, coño. La piedra pome. La piedra pome. Te digo yo que la banqueada siempre estará ahí. Hola, ranchos bonitos. Ahí vienen los caballitos. Y tú antes de irte vas a venir aquí a hacer casita. Fua, tengo un martillo nivel 24, aunque es épico. Ya verás tú la diferencia cuando pille otro, ¿sabes? Y vienen infantería. Oh, ya sabes. Voy. Tengo un caballito para ir defendiendo. Es verdad, mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? Aquí está. Tiene bastante vida, así que. Aparte, lo tengo puesto con el arcial ese. Voy a hacer. Que no puedo hacer dos cuarteles, tío. Me juego el pelle. Que no te juegue tanto. Hago uno y a la piedra. Esta vez voy a hacer esto aquí. Pero ¿qué hacéis cogiendo la madera de aquí, mangurriales? Salen 10 papistas.
Guay, gracias. Gracias, hijo. Que Dios te lo pague con muchos niños pelones. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Si puedo, no puedo. ¿Qué va a pasar? Vale, ahora. Pero necesito cover. ¿Cobertura para qué? ¿Una torre? Coño, arte ya el puto mercado de mierda. ¿Pero qué haces haciendo el mercado todavía? Si ahora no nos está de falta el mercado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todavía no, luego más tarde. Cuando esos 300 de madera los podía haber usado para pa subir de edad. Pero a ver si no puedo por el oro, por la comida aún. ¿Qué te, ¿o qué te crees que estoy haciendo yo? ¡Oño! Por el otro lado. Caballero. ¿Tú estás haciendo lancero o algo? Sí. Bueno. Y el ariete estará a punto de llegar. Bueno, hemos hecho una buena pantalla aquí, ¿eh? Sí. O sea, en plan ahí a los sortudos. ¿Cuántas tropas me quedan a mí, otra vez? 8, 9, 10, no he perdido a nadie todavía, nada más. Ahora, avanzando de edad, venga, 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 venga. A por el ariete. Ahí viene. Voy. Bueno, van ellos solo. El oro. Oh. No te venga, que tenemos la ariete aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué se para? Bueno, fuera. No, fuera no, monja. Ya, pero. Me han convertido a uno del tirón, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte, chato. Yo me piro de aquí. Yo me voy a ir a tu almacén. Uno me ha quedado vivo. Vámonos. ¿Por qué se van para atrás los morongos estos? Academia de guerra, la vamos a hacer cerca aquí. Todo el mundo con la academia de guerra, esto es lo que va a hacer que ganemos la partida. Venga, vamos a hacer otro centro urbano. Llevo a tres. Nada más que vienen caballos, es increíble. Para cortarte todo el. Coño, que se me cuelan hasta el copetín los caballos, ¿eh? Hijo, la gran China. Siete tíos cogiendo oro, no quiero siete tíos cogiendo oro ahora mismo. Bueno, ahora viene un montón de lanceros, así que te lo vas a gozar, en teoría. O sea que se están quedando ahí extrañados, yo que sé. ¿A qué te refieres? No sé, se ve raro, no están haciendo lo que debieron. Estoy haciendo los inmortales ya. Los monjes podían convertir algo porque dan pena. Déjalo a los chavales, no te metas con ellos.
No le haga bullying, ¿eh? Venga, y ahora esto para acá. Ok, este para aquí, bien. Sale, 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 sale. Vaya está. Vale, perfecto. Bueno, tú tienes que coger. No, esto ya fuera de aquí. Bueno, aquí se puede ir cogiendo algo. Tú aquí, este aquí, cada uno un árbol, que si no luego se ha pillado. Y vale, falta la piedra. ¡Oh, mamá! ¡Elefante! Pues patita, pilla uno, a ver si yo... ¡Y otro! ¡Ah, asqueroso, eh! ¿Qué eres? Y se va a caer también, vaya. Los voy a subir para los arietes. Ah, perfecto. Tío, tres. Sí. Vale, tenemos hoy uno. Y catapulta, o sea, que lo que quita de verdad. Vale, perfecto. Vale, pues siguiente... No, siguiente dano. Siguiente dano, pero fortaleza, sí. Empiecen a salir ya los putos... Durante un tiempo he estado sin comida, ¿eh? Eso va a causar. Va a causar estragos mi economía. Tengo muchísimo. 1500 comida todavía. Vale, ahora ya sí voy a hacer un mercado. ¿Qué hace? ¿Pero por qué? Ay, ¿por qué me hace esto, tío? Maravilloso. Ya creo que ya más o menos sí se ha estabilizado la cosa. Hostia, te están petando la sí. Construcción, ¿eh? ¿Quieres que vaya? No puedo con él. Hostia, que el Safi se lo carga de una hostia. De una hostia se lo carga. Pum, pum. Dispara como si tuviera... Sí, dispara como... Con el ojete. Como si no tuviera prisa, pero... Preparar esa fortaleza, anda, que me la habéis dejado. Sí. Yo solo tengo a 5, tío. Profundo. Vale. Ah, qué coño, que no encontraba la... Vale, perfecto. ¡Elefantito nuevo! Dime que ese también, antes de que se muera. ¡Ese, mi niño! Ya ves tú, ¿eh? ¿Lo vas a enviar para arriba o lo vas a tener aquí del choque?
Lo voy a poner aquí porque ya arriba yo... Bueno, a ver si lo curan. Vean, mira, este que está nuevo, el paquete lo voy a mandar para arriba. Y esto en cuanto le subo un poco la vida intentaré mandarlo, si no se me muere antes, pobrecillo. Será el orito, pues venga. Ahí es jaleo, ¿eh? Ahí es jaleo, Balvin. Voy. Meh. Nada de... Es que claro, da igual ya que sale que hay papista. Si tienes tú ahí esas moles... Claro. Iba otro, nada más. ¡Yula de moza, compadre! Pues yo no tengo palintono, ¿eh? Yo estoy subiendo de edad para sacarlo ya, pero... Pues yo tengo que subir, ¿verdad? Hostia, que no me he puesto a subir. Madre mía. ¿Seguimos manqueando? Sí, 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 sí. Esto es una manqueada popular. Pensaba, yo pensaba que la había dado hace tiempo, pero no, no le he dado. Lo que sí le he dado es hacer 20.000 fortalezas. Ya, ya estoy avanzando. Yo es que no tengo ni rango, a ver. Lo vamos a matar pellizco ahí con las lanzas. Ahí he perdido gran parte de mi... No. Primero Palintono y luego ya Dios dirá. Esto ya se va a ir a la mierda. Voy a sacar dos monjecillos más. Ahí necesito más ciudadanos. Ejemplares. En su vida luego eso luego. Vale, listo, no, aquí está. Voy a sacar otro, es que no podemos estar con un palíntono, ¿vale? Bueno, por ahí viene todo lo tuyo. Por mi lado va a venir un poquito de nada, pero esto fíjate tú la que le cae. Nada, que esa gente son patéticas. Vale, perfecto, pues me queda algo por... Sí, esto y... por aquí, este. Perfecto, pues toda esta gente que coja... Ah, vale. Yo estoy rezándole a todos los dioses paganos para que por abajo no nos desembarque nada, ¿eh? No va a desembarcar nada. No es posible. Bueno. No termina de remontar la madera. Oh, yo la madera la tengo, vaya. Y vamos, no, no tengo a nadie aquí, ¿eh? O sea, me van a fallar ahora todos los sacerdotes. Pues ya te he mirado. Vete para acá, dámelo ya. Vale, ya está saliendo somatofila, ya. Palintono abriéndose. Estos cuatro que hacen aquí. Perfecto. Estos son los de las piedras. Bueno, falta de piedra. Bueno, no las piedras. Uf, ahí vienen monjas, pero bueno, ya mis palintonos campeones. ¡Pum! Ahí van. ¡Oh, Dios! Se ha visto ahí que han boleteado. Vale, pues ya está fuera. Y ya los inmortales aquí a flechazo y... ¡Vámonos! Tú tanqueas y yo flecheo con los inmortales. Está de puta madre. Y listo. Bueno, y por mi lado todo lo que viene es deglutido. Por el camino.
Ok, estamos bien, estamos guay, solamente es comprar mucha piedra para ir mejorando. Vale, te pongo los somatofil ahí de parapeto, ¿vale? Ok, Defendiendo línea. ahí de pecho lata, ¿no? Sí. Y arriba yo creo que con los elefantes vamos a ir bien, ¿no? Si vemos que sale, luego ya sacaré Hombre, tarot. yo creo que sí aún. No creo yo que tenga que sacar en esta partida los catafractos. No lo sé, no debiera. Esperemos que no. ¿Qué iba a hacer yo ahora? El otro cuartelito. Sí, vamos a hacerlo aquí. Cuartel estúpido. Bueno, perfecto. No me estáis haciendo lo que yo quería, que era que defendierais líneas. ¿Por qué te has quedado quieto? Galvin, repárteme un poco Inmortales. mejor los inmortales. Bueno. ¿Cuántos magos? Me tendrás que hacer hueco, pero... Tengo 6 magos, vale, voy a ponerlo, eso sí lo voy a poner por mi ladito. Vale, perfecto. Esta gente de aquí, no perdáis más el tiempo. Y venga. Y hacia otro centro urbano. Vosotros lo que vais a hacer aquí es cultivitos. Aquí, por si hay que reparar algo por acá. Madre mía. Arriba. Arriba un pequeño caos, ¿no? Los elefantes llevan tocate. Hombre, es O sea que, lógico. bueno. Si lo enganchas bien cuando aparecen, no llegan ni a disparar. No hacen nada. Vienen más. ¿Más qué? Más elefantitos. A ver si me quedo yo con alguno. Quiero una mascota. Dale, mira, ya lo tiene. Oh, ese se ha muerto. Ya tengo otro. Yo tengo dos. O que se cubren y para arriba, pero lo de los Sí. míos no creo que duren mucho más. Lo llevo con dos magos, ¿vale? Bueno, entonces me voy para arriba yo también. De hecho ya un elefante ha muerto. Bueno, no pasa nada, su sacrificio será. Aleja un poco los sacerdotes, yo creo, ¿no? Como tienen rango ahí de... De jamala, jamala. Vaya, he metido un lancero en la ecuación, no vale. Vale. Esto sí. De hecho, bueno. Ok, maravilloso. No, tú ya estás ahí emboscando ahí de mala manera, ¿no? Buah, pero ya me. Si quieres echar un poco más atrás los inmortales eso. Nah. Al final tú te acercas. Va, perfecto. Ya ves, esto ya es maravilla todo. Así, sí. Cuando no manqueas de mala manera, las cosas salen bien. Y dentro de poco podremos subirle un poco más el nivel. Bueno, cuando tengamos nivel 40 y estemos full equipados.
Lo que sí, tú sabes lo que hay que hacer es separar a los magos. De entre ellos, quiero decir. Porque me has metido un tiro a los dos. Que me ha dejado, vamos. Sí, pero no paran de curar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, un elefante tiene 2000 y pico de vida. Eso y un báculo de verde nivel 26. Un báculo de lechuga. También ayuda a eso. Eso que... ¿Hay alguien que estaba dando algo gratis? No, no. No me da cuenta, toma aquí no podemos. Hostia. Espérate. Fortress. Recipe. Bueno, mi inglés. Hámala, hámala también. Es Washington. ¿Cómo sería? Bandit Fortress Recipe. Prise. La fortaleza bandido, mora. Andy Fortress. 40k. Ok. Okay, Thank you. sí, yo, sí. Gracias por la información de Vodafone. 40k, venga. Hoy no. Mañana. ¿Llegan aquí los gastrofitas? No. Espérate, ahora que lo pienso, si podemos hacer aquí un... Tú vienen 100 millones de... Vamos a colarnos aquí a ver si podemos. ¡Ay, mira! Otro elefante. Vamos arriba. Han venido el fantasma, yo que estaba mirando la economía, hijo. ¿Y tú tienes otro ahí? ¿Ah, sí? No da ni cuenta, voy. Bueno, Askedi. ¿Dónde están mis magos? No sé, creo que han morido. Sí, de muy mala manera. Vamos a llevar tres esta vez, o cuatro. A correr, aldeano. Un nuevo centro urbano os espera. Madre mía. Es que yo veo este panorama y no desembarco. Es que... La vi en la orilla de elefante. ¿Yo no hay mago aquí o qué? No, 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 te he dicho que me lo han matado. Le han tenido que dar buenas pedras. Es que, tú sabes, paradójicamente, lo malo es tenerlo alejado, porque les da tiempo a pegarme un tiro mientras mueren, ¿sabes? Sea, muchas veces es mejor tenerlo muy cerca para que la balista no me pueda atacar. Me han convertido en mata, compadre. Coño, que ahí, eso me pilla lejos. Otro más. ¿No? Allá van, ya están subiendo magos para allá. Cacha de Teseo. Mío, están bastante bien, ¿eh? Vamos, vamos arriba. Los magos celestiales. Yo creo que te los están matando desde arriba, ¿no puede ser? ¿Tú crees? Pues espérate, lo voy a meter por la playa. Posible, ¿eh? ¿Puede ser? Me da esa sensación. ¡Dios! Los gatrafitas con toda la oleada que vienen de ahí. ¡Ah, buah! ¿A ti qué te falta para elevar 40? Me faltan 300, 200.000 de experiencia. Vamos, un bastinazo, ¿no? Dos, tres cretas. Yo tengo que hacer todavía bastante, tío. Bueno, ya está, poquito a poco. Con paciencia y salir, vaya a saber tú lo que pasa. Sí. Algo más que eso.
Ya, oleada 23 y yo llevo un rato ya mirando la pantalla, ¿eh? Sí, sí, esto ya es... Hace como el que, bueno... Yo voy a seguir sacando más inmortales. A lo Taponetti. Yo estoy ya por empezar a terminar... Que me vi, que... No me acordaba, tío. ¡Pacha! Pues algo muy guay, los carros de combate. Carro de guerra, que siempre... Los Blitzcrank, como tú le dices. La que les cae. La que les cae. Sí, por ahí no pasa nadie. No, que no pasa. De hecho, quiero probar una cosa. Como ya estamos bien. Hazme hueco. Vale. ¿Qué quieres? ¿Irte adelante, Erto? Sí. Venga, voy contigo. O sea, yo... No, que hay monje. Da igual. Vale, venga. Cágate los monjes. Espérate, primero tengo que... Me están flanqueando por los lados. Bueno, gastrofitas, vamos. Ay, me han convertido en inmortal, ¿eh? No, el somatofila ha caído. Vale, pero tú no te puedes ir, que mira. No, estoy sacando, no te preocupes. Voy para el otro lado, venga. Yo voy para arriba. Que por arriba es por donde sale todo lo gordo, pero bueno. Tengo que hacer aquí un parón para que me curen a toda la gente. Ya, esto es la defensa de Creta, Lamer. Cuando ya haces esto, es que ya dices tú... Es que... Claro, el problema es el principio, tío, que el principio estamos... Sí, con la soga al cuello todo el rato. Con una angustia muy bestia, ¿eh? Tú paras la gente de ahí abajo, ¿no? Yo paro la de aquí. Me voy a llevar esta gente para defender. Que ya ves tú. Una paradita aquí que cure al somatofila ese que está tembloroso. Veintiséis oleadas. A ver lo que aparece aquí. Gabriel Scran, tira para adelante. La verdad que está guay, ¿eh? El diseño de la torrecita. Ahí con los pinchos y... La torre... Carro de combate. Sobradísimo. Es que la formación está guapísima, ¿eh? Ya, no, tú ya, vamos, ya ves tú. Ya, pero, lo que te he hecho ya. Sí, a ver, si les pillo el respawn para no adelantarme demasiado. Guau, como va moviendo. Mira. Antes de morir, el ballestazo se ha llevado el otro en el pecho. ¡Pum! Ahí te han salido camellos. Ha salido Diplodocus. Aquí también han salido.
No, parece, me voy a mover un poquito porque parece que está. ¡Uy! ¡Garmin, mira! Anda, y encima, hostia, antes de morir te lo lleva, ¿no? ¿Sí? Está bien eso. Ahí curando. Pero he echado un pelín para atrás, pobre tico. A ver si se va curando ahora. Por abajo también viene. Yo es que ahora mismo tengo 203 de población. Claro, cogiendo el... arco al elefante. Voy a subir la torre de allá. Tampoco allá abajo no hace falta gran cosa. Bueno, no toma viento, ya es que ni los elefantes pueden ya romper eso. Bueno, pues está bien la cosa, ¿eh? ¿Cómo va la...? Saludos a la parienta, ¿eh? ¡Dios! Oh. Es que no salen, compadre. Es que ni respawnean ya. Los láseres, los láseres. Es que esto es muy, muy cerdo, tío. Ya no es la defensa de Creta, ya es el ataque de Creta. Sí, ya es el contraataque, es el contraatraque, que es Drake Craig. Que lo de el contra de Creta. El contra de Creta. Bueno, pues ya está. Y nada, gente, así se banquea y así se gana. Los banqueas también pueden ganar. Parece que si manquea no gana, mentira. Yo he manqueado muchas veces y he ganado en el LOL. ¿Y en el host? Y en el host, claro. Uf, qué bueno, ¿eh? Aquella botón nova, por Dios. Bueno, tú tienes ya el elefante ahí rodeadito. Pero no sale nadie, no sé si es que no viene nadie por aquí o qué. O sea, que has bloqueado el respawn. Mira, es que... Un poquito, ¿no? Es que te ha salido en medio de Tokiski, ¿eh? El elefante no puede ni pegar, pobre tío. Échate a un lado, así que yo. A ver, intenta... ¡Uy! Yo me echo para atrás ya, para no... Hombre, para no tragarme... Para que no me respawne entre mis tropas. Claro, claro, si eso es lo que yo no quería. Y aquí estamos. Ha muerto, es un mago, ¿eh? A mí me han muerto tres ahora mismo. Bueno. Dos aldeanos inactivos porque han pelado el mundo. Venga. Que ya... Que por cierto, ¿cuántos puntos? No sé si me lo gasté... Los de Creta, mira, ahora te sale un montonazo. Sí. Supuestamente aquí es donde más sale. Aquí es donde va a salir de los monjes ahora, ¿eh? Ten cuidado. Sí, ya los monjes han muerto, Galvin. Ah, hostia, vale. ¡Y otro elefante! ¡Quiero otro elefante! ¡Quiero otro elefante! ¡Otro elefante! Ahí tenemos... ¡Oh, madre mía! Los elefantes se llevan un fusilamiento... cuidado, ¿eh? Que te están... Sí, están... ¡El elefante! He perdido uno y he ganado otro, no pasa nada. Perfecto, maravilloso, excelente. Ya está, ¿no? No lo sé. ¿Hay algún rezagado por ahí? No lo sé. Tú sabes que esta vez se queda en plan... Queda satán. Voy a buscar con el mago, la unidad más ofensiva. Venga, maguito, tú puedes. Ahora. La estadística de la misión. ¿Cómo? No se pueden ver las estadísticas, ¿no? Sí, si vas al chat, te sale la cara del tío. Ah. Bienvenido, amigo. No te pierdas. ¿Por qué me voy a perder yo aquí, hijo? A ver, ¿cuánto de Creta tengo? Tengo 75, mira.
No compré el cofre, aguantáis y luego compraste tu 8, como hice yo. Mira, esto puede estar interesante, me lo guardo. Esto para vender. Vende. Mira, si hago otra creta ya, subo al 40. Ptolomeo. Ptolomeo, Tosote y Gastrofita. Obtiene un 15% adicional de armadura contra infantería. Puede ser más mierder. Gracias. Madre mía, qué cosa más churripuerca. Si quieres te lo doy, vamos. Te lo doy, lo aprendes y lo tienes aprendido ya. Si quieres. Bueno. Es griego, así que. A ver, venga. Ahí tiene. Ptolomeo. Para ti cuando me pego. Madre mía, basura. Habilidad especial cantera, brazo de luz, arma de los titanes, nah, este no. Estoy mirando a ver si tiene algo así interesante. No, no tiene nada. Y cuando sale algo interesante, la torre de. O sea, la fortaleza de los bandidos. No, 40.000. Vete por ahí, hombre. 40.000. Bueno, pues nada. Pues venga, gente, pues yo creo que ya aquí hemos visto ya la partida del. ¿Cómo? ¿Qué mapa era? La isla. El Afonisi. Eso. En el siguiente capítulo de Creta, que no sé si será el siguiente o será otra cosa, veremos el desfiladero de Marsalos. O sea, que todavía queda unos pocos de mapa por ver, ¿eh? Que esto tiene un montonazo de mapas diferentes. Por cierto, estamos en un ranking. Vamos a ver, ¿dónde estoy yo en este ranking? Marcado. Ah, mira, el primero se llama Farmer. Muy bien, muy. muy ilustrativo. Es coherente. Sí. En solitario, Farmer mejor. Y es egipcio, ¿eh? O sea, no, los tres primeros son egipcios, tú. O sea. No, nosotros estamos el 43 yo y el 44 tú. A ver, a ver. En la de cooperativo. No, en solitario, cooperación. Pues sí, yo estoy en el 44 y tú estás en el 43. Estamos estancados ahí tiempo, yo creo que ya no nos están dando puntos, no entiendo. ¿Tú crees? Sí, entonces, pues. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que, según aquí, derrota al invasor y gana recompensa. Necesita una puntuación mínima de 1000 para recibir recompensa. Pero claro, esto en teoría, que tenemos que cambiar o tenemos que hacerlo con, supongo que tendremos que hacerlo con más, ¿no? Claro, habrá que ir subiéndole el nivel. Claro, nosotros ahora mismo estamos entre 20 y 30, ¿no? No, 30 y 40. Hostia, ¿sí? Sí, ya lo estamos haciendo ahí. O sea, ya el siguiente ya es el imposible de más de nivel 40. Hostias. Bueno, pues nada, gente, pues lo dicho. Tendremos, cuando subamos nivel 40, pues ya tendremos que estar liados con eso. Bueno, con eso y con, mira, hay misiones que se pueden hacer y dan 300.000 de experiencia. Sí, bueno, pero tú, ¿por qué estás ahora más avanzado que yo? No, pero yo creo que tú, al rey Minos, háblale, a ver lo que te dice. A ver, un momentito, déjame un segundo que estoy intentando comprar ladrón de ganado, épico. Hostia, verdad, que tiene aquí. Hostia, pero esto no sale marrón. Marrón. Sí, sí, no, 300, el nivel recomendado 40. 10.000, 75 puntos de Creta. 100 puntos de Imperio. No sé, nivel recomendado, cualquiera. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Nivel recomendado cualquiera. Voy a venir yo con mi civilización egipcia al 2%. Bueno, pues nada, gente, lo dicho. Esto hay que mirarlo también. Rey Minos, que también tiene cositas de élite. Esto ya sí que vamos a morder polvo de una manera brutísima. Apoteósica. Y nada, ya nos veremos en el siguiente capitulillo. Hasta otra.